Hola, esta es la señora Sandin con otra lectura del día. Se llama Debo compartir mi helado. Escrito por Mo Williams y traducido en el español por Isabel Campoy. This is a translated book from English to Spanish from Scholastics. Aquí vamos. Helados. ¡Helado! ¡Compren un frío helado en un día caluroso! ¡Uy, qué bien! ¡Helado! ¿Un helado, por favor? Aquí tiene. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! Me encanta el helado. Espera. A Cerdita también le encanta el helado. Cerdita es mi mejor amiga. ¿Debo compartir mi helado con ella? Debo compartir mi impresionante, excelente, riquísimo, sabrosito, superior, genial, dulce, lindo helado. Puede que a Cerdita no le guste el sabor. Compartir un sabor que la cerdita no le guste sería una equivocación. Me comeré el helado. Espera. A cerdita le gustaría este sabor. Está muy sabrosito. Compartiré mi helado. No será fácil. Oye, Cerdita no está aquí. Ella no sabe que tengo un helado. Me comeré el helado. ¿Dónde está Cerdita? Mis amigos, miren el helado, lo que pasa. ¿Y si estuviera por ahí toda triste? Tengo que encontrarla. Cuando la encuentre, le diré, ¿quieres un poco de mi helado? Entonces ella diría, gracias, eso me haría feliz. Y entonces compartiré mi helado con ella. Rico. Entonces, mi mejor amiga será feliz. Lo haré. Compartiré mi helado. ¿Helado? 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 ¡No! Ahora Cerdita no puede probar mi helado. Ahora yo no puedo probar mi helado. Lo eché a perder. Pareces triste. ¿Quieres un poco de mi helado? Gracias, esto me haría feliz. Rico. Este no era mi plan. Pero bueno, esto también funciona. El fin. Adiós.
Geraldo es cuidadoso. Cerdita no lo es. Cerdita no puede evitar sonreír. Geraldo sí puede. Geraldo se preocupa por la cerdita que no tenga que hacerlo. Geraldo y Cerdita son mejores amigos. Al fin. Gracias por compartir y escuchar la lectura del día. Adiós.